Bueno, aquí tenemos a Samuel Vázquez, que es el portavoz de Policía Siglo XXI, en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario de Vox, que solicitó bueno, pues que fuera y que hablara de las problemáticas de las bandas juveniles, eh, teóricamente, que en realidad son las bandas latinas, en la Comunidad de Madrid, el aumento de la delincuencia, etcétera, etcétera. Eh, es muy interesante, así que vamos a verlo y a reaccionarlo. Miren ustedes. Hace unos 15 años, más o menos, si no recuerdo mal, el gobierno de España no era prácticamente igual algo, gobernaba el Partido Socialista y no sé si estaba en coalición por izquierda unida, lo que sería Podemos. La Comunidad de Madrid también gobernaba, si no recuerdo mal, el Partido Popular. Hubo una serie de tensiones internas dentro de la Policía Nacional en Madrid. por pues una serie de estrategias entonces, Ministro Rubalcaba, que en paz descanse. Que consistían en ir a los. duró tres cuatro años. Consistían en ir a los metros a las 6 de la mañana, de traer unidades, abrigadas eh, de, de, de seguridad ciudadana, la que protege en la primera línea a los madrileños, de traer esas unidades y mandarlas a los metros a buscar extranjeros ilegales, lo que se denominaban palotes o también, en el caso de extranjería, metesacas, porque no servían para nada. Se detenía a una persona, se le metía en un calabozo oscuro. No se denominaban palotes a los inmigrantes. Eh. Aquí, cuando él dice eso. Hablaban de palotes porque era un palote más en la lista, es decir, un, un, un número más en la lista, se trataba de hacer muchas identificaciones, muchas detenciones y este tipo de cosas, porque eso mejoraba la estadística, nada más. A las 10 así se las acababa y solo generaban burocracia. Esto, ya digo, creó tensiones internas. Yo llegué a discutir con algún compañero que presumía de que por 10 palotes se le daban día libre y a decirle que esa no era la mi manera de entender la policía. Yo creo que esto acabó más o menos a nivel nacional con una proposición en el Congreso, no sé si PNL o qué, de UPD y aquí en Madrid, si no recuerdo mal, con la llegada de Cristina Cifuentes a la delegación del gobierno. Pero durante 3-4 años literalmente se persiguió al extranjero ilegal en los metros de Madrid, no al delincuente, no al del machete, al que va con una tartera debajo del brazo o un bocata a currar 12 horas. Y eso se hizo con un gobierno. Y esto es algo que, que, que yo sé que a muchos de mis. De, mis de, de, de los que me siguen y tal, pues no estarán de acuerdo y lo lamento pero todos mis respetos hacia el ecuatoriano hacia el peruano hacia el venezolano hacia el colombiano que viene aquí a buscar una vida mejor y a trabajar y a hacer prosperar este país y el que viene con ganas de trabajar y el que viene tal, el que viene como fuimos los españoles a argentina a venezuela a la cuba de batista a alemania a andorra es decir, todos mis respetos para esta gente. Todos mis respetos. Ningún respeto al que viene a delinquir, ningún respeto al que viene a, a, a vivir de pagas, ningún respeto al que viene a, a jodernos las ayudas. Pero yo creo que tampoco les tiene ningún respeto este inmigrante económico del que yo os hablo, que viene aquí a mejorar su vida, que viene aquí a trabajar y que viene aquí a ayudarnos a prosperar. Esos son los que más odian los que más odian, al delincuente, a la banda latina, etcétera, etcétera. A mi modo de ver. Como la actual. Claro, esos, esas, personas, esas personas que eran paradas en el metro, he tenido el placer luego, años después, de conocer a alguno, algún trabajador que venía a mi casa a hacer alguna, alguna obra, y me decía, Samuel, yo tenía miedo cuando llegué aquí. Yo llegaba a la estación y veía policías y me detuvieron dos veces. Injusto. Yo iba con mi bocata a trabajar mis 12 horas. Mm. Esas personas tuvieron hijos y si ustedes van al Google ahora mismo y buscan esa época verán que sin mucha importancia algún medio local de Madrid algo en Telemadrid, salían unas noticias que decían algo así como bandas de jóvenes latinos ocupan canchas de fútbol en ciertos distritos, era Villaverde, la Latina de Madrid y cobran a los chavales por jugar en ellas es mucha importancia un sistema estadístico como el nuestro un sistema criminal debido a que todo lo basa en números, las denuncias eran práctima, prácticamente inexistentes, casi nadie denuncia a una banda o a un grupo criminal por miedo el papá al que le roban a su hijo el móvil prefiere comprarle otro si no está en la estadística el problema no existe tenemos un modelo que hace números pero no soluciona problemas. Algunos que tenemos experiencia operativa y conocimientos en criminología sabíamos que se estaba gestando un problema de primera magnitud. Nosotros tuvimos la suerte que no tuvo el resto de Europa, que es que nuestra primera oleada de inmigración desbordada pertenecía a un continente con el que compartimos cultura, idioma, religión y costumbres. Eso es una suerte que no tuvo Francia, es una suerte que no tuvo Suecia o que no tuvo Bélgica. Y en términos de criminalidad supone una diferencia enorme. Pero ni siquiera eso supieron gestionar ustedes. Cuando me refiero a ustedes, no hablo evidentemente de manera personal, porque no estaban seguros en esa época, sino a los políticos en general. Ni siquiera... Que vosotros imaginaos que... Pero es que es verdad, es que tienes razón. ¿no? Y no es una cuestión de racismo, no es una cuestión de supremacismo blanco ni nada por el estilo. Pero vosotros imaginaos que todos los, los que tenemos aquí, porque joder, tú vas a un bar y es lo, muy fácil que te sirva el café un peruano, que la chica que limpia la casa sea venezolana, que, en fin... Imaginaos que esos millones, porque son millones, de inmigrantes que tenemos, esa primera oleada que vino en los años 80-90, que hubieran sido magrebíes. Yo solo os digo, imaginaos eso. Nada más. Eso supieron gestionar ustedes. De tal manera que esos que eran parados en los metros, como digo, tuvieron hijos. Uh -huh. Y se esos hijos entendieron el mensaje. Mi padre viene, coge un bocata, se va a correr 12 horas, mi, mi padre acaba de una celda de castigo. Yo quiero una Snake Jordan, todo el mundo quiere una Snake Jordan. Yo porque viví la época de Jordan, por mi edad, y los chavales porque está ahora de moda otra vez. Y mi papá no me consigue la Snake Jordan. Sin embargo, yo me junto ahora con mi nueva familia, en el parque, mi nueva familia es la banda. Y con la banda tengo una Snake Jordan antes de 15 días. Entendieron el mensaje. Entendieron que tenía coste y que no tenía coste. En criminología, todo lo que no tiene coste tiene recompensa. Si no se frena, porque estadísticamente no es un problema, y los mandos policiales y los políticos no lo atienden, si no se frena, en criminología, todo lo que no tiene coste tiende a escalar y a reincidir. Esos chicos son hoy parte de los miembros... De las bandas latinas. Exacto, Maricar Cantarina. Las salas no en Francia en e Inglaterra y en Bélgica. En el año 2018 compareció en el Congreso de los Diputados. Ahí les dije una serie de cosas sobre lo que iba a ser la nueva ley de criminalidad violenta en España. No me hicieron caso absolutamente nada, incluso algunos se rieron. Les Arrayan. dije que Barcelona sería la primera ciudad sin ley. Eso ya es un hecho probado. Les expliqué por qué. Les hablé del efecto Lucifer, de las salas de confort criminal. No tengo tiempo porque ustedes dan 15 minutos para explicarles todo esto. Pero les dije por qué iba a ser Barcelona. Les dije que luego concatenadamente serían Bilbao, Zaragoza y Madrid, porque Madrid también llegará aquello provocó risas, hoy les anuncio no sé si se van a ver también, de que este es el primer año 2022, el primer año de la década de mayor criminalidad violenta jamás vista por ninguna generación viva en España exceptuando la guerra vamos a vivir algo que no habíamos vivido nunca, ni nosotros ni nuestros padres algunos de nuestros abuelos y depende de la edad vamos a vivir lo mismo que Francia ojo, está diciendo que vamos a vivir la década de criminalidad violenta más alta desde la guerra civil perdón, una cosa que os quería comentar este es un canal de Youtube muy pequeñito y no tiene prácticamente ingresos por publicidad. Así que si queréis apoyar este canal y queréis que podamos seguir haciendo este tipo de contenido, por favor, aquí abajo tenéis el botón de unirse al canal. ¿eh? Tenéis diferentes formas de apoyarnos para que podamos seguir haciendo este contenido. Os interrumpo más. Sigo. O sea, está diciendo que vamos a tener una criminalidad violenta superior a la que sufrimos en los 80 con la heroína. Ojo, ¿eh? Ojo, porque no es no es, no es balabí. Y lo mismo que Suecia. ¿Por qué? Porque nuestros políticos y nuestros mandos policiales están haciendo exactamente lo mismo que se hizo allí, que es atender a la criminalidad cuantitativa, hacer números y no resolver problemas. De tal manera que aquellas persecuciones por los metros a los hombres con tartera hoy son macrooperaciones. Sí. ¿Qué es la macrooperación? Pues como estrategia de policiales una basura que solo sirve a los políticos para que tengan un discurso numérico que cantar en sus ruedas de prensa. Cuando te dicen ha habido en la macrooperación 500 identificados, el 95% el son personas indeterrentes a las que hemos molestado. Muy buenas, Fernando. Cuando te dicen ha habido 50 actas de droga, son... Sinidas de este tamaño que se quitan en los parques a los chicos. Cuando te dicen ha habido 20 actas de arma, el 90% no pertenecen a las bandas criminales, sino que los mandos ordenan que se metan todos dentro del dispositivo, pero son las de una pareja que va al cine sin antecedentes y que tiene una navaja a la parte de atrás porque su papá es pescador, va a pescar y se la deja allí. Se le quita y se le hace la propuesta de sanción. A las bandas ni las rozamos. En el mes de mayo o junio creo, ustedes trajeron aquí a un comisario. Ese comisario que al que ustedes ascienden, al que ustedes se llenan de medallas al que ustedes pagan los favores luego, si es necesario, una embajadas replicando su sueldo. ¿Qué dices que no se entiende la Jordan Peterson? Que está demasiado larga, o sea, alta la velocidad. Y no se entiende. O, o, o simplemente que no se entiende cómo están pasando estas cosas. Sí, lo bajamos a 1.25. Perfecto. Sin problema. Vino aquí como no decir lo que ustedes querían oír. Dijo una salvajada, que es que la criminalidad de Madrid no ha aumentado, que es una salvajada teniendo en cuenta el puesto que ocupa. Y luego dijo otra serie de, de cosas, como que Así las operaciones y la estrategia que se estaba llevando a cabo funcionaba. Después de esa rueda de prensa, mi asociación hicimos un comunicado en el que dijimos que no solo no funcionaba, sino que el verano sería durísimo y cada vez iría a peor porque a las bandas ni las rozamos. Este verano prácticamente no ha habido a fiesta sin apuñalado. La semana pasada mataron a un chaval en Alcorcón y al día siguiente tirotearon tiraron hasta la muerte a otro en la Esa Eso es la mejora de la que nos habla el comisario y la escala de mando actual. Para esto. Nos hablan de los índices de criminalidad. yo Calvo, mucho Calvo tiempo, Ibargudo, sí, hay buenas, que traerlo buenas, al preguntas. canal. ¿eh? El índice de la criminalidad es un insulto a la inteligencia. Voy a dejarlo ahí, si quieren luego se lo explico. Pero es un insulto a la inteligencia. Vamos. También habló el comisario de que una de las propuestas que habían hecho era sacar una circular por la que se podía detener ya personas que por el mero, mero hecho de portar un machete en una zona de copas, por ejemplo, sin necesidad de haber amenazado a nadie. Es evidente que si una persona a una de la mañana tiene un machete en una zona de copas, no parece muy lógico, ¿no? Bien, el comisario, eh, si bien otra vez le dicen a ustedes que si copia algo, por lo menos lo agradezca, ¿vale? Nosotros llevamos años luchando contra las jefaturas, que hay un, un, unos cuantos policías que tienen que enfrentarse a sus jefes desde hace años para eh, proceder a la detención por personas que simplemente portan machetes o armas en zonas de, eh, de ocio y tienen que ir a su comisaría y el jefe no quiere porque esto nos lleva mucho tiempo, porque esto no sé qué números, números. Hazle el acta. Pero joder, es que simplemente, vamos a ver, es que una persona que lleva un machete así... En una zona de copas, tío. O sea, ese tío lo tienes que incautar el arma ar y ar lo tienes que detener. Punto. O sea, es que no es... Ya sé que los números no te salen, pero... ...que coste tener hasta el palito y vete otra vez a trabajar y a hacer más números? Años. Incluso después de aquel comunicado, yo y mi grupo tuvo que discutir con el jefe de mi dependencia que se negaba a cogerme a una persona eh, de 19 años que a las 4 de la mañana, en una zona de discotecas llena de jóvenes, portaba un cuchillo de estas dimensiones. Y tuve que discutir durante una hora para que me lo admitieran. Porque no les interesa solucionar problemas. Les interesa hacer números, es mucho más rápido hacer un acta. Tengo eh, una noticia mala para los ciudadanos de Madrid. Me dirijo directamente a ellos, porque luego estos vídeos, bueno, mi asociación es bastante potente en redes y lo sacamos. Tengo una noticia mala para los ciudadanos de Madrid. Eh, la política actual solo se funciona por una dualidad, impacto e influencia. Por eso el, el modelo policial nunca se ha cambiado. Nunca ha generado el impacto suficiente para que tener la influencia en el voto. Eso solo pasa ya en Suecia o en... Eh, Francia, donde la inmigración ilegal desbordada de un continente que nada que tiene que ver con el europeo ha provocado lo que ha provocado. Ahora sí, los políticos socialistas, socialdemócratas, conservadores y también comunistas, como Melenchón, trae ahí una gran nueva del tiempo, una retaíla de declaraciones, dicen que la integración uh -huh. ha fallado, que se han creado redes paralelas, estados paralelos de redes criminales de inmigrantes que han convertido las calles en un infierno y que existen... Sí, Carlos Ibarbudo, voy a ver si me puedo poner en contacto con él, ¿vale? Y de hecho... Eh, de hecho, eh, igual es que está, estoy ahora mismo pensando sobre la marcha, vale. Pero creo que estaría muy bien traerlo a él y traer a eh, Josu Puelles también a Lerchaina, Estuvo aquí un día con nosotros. No sé si os acordáis que nos hablaba de cambio climático y tal. Es el es el, el hermano de ¿qué, qué puso aquí este hombre. No va a ser de mano. Vale. Eh, es, el, es el hermano de Andoni Puelles, que fue un, comis, un inspector de la Policía Nacional asesinado por Eta. Eh, que lo quemaron vivo en su coche y es amiguete mío y estas cosas. Entonces, eh, creo, estaba pensando y traernos también de paso. Muy buenas, Flaminas. Traernos también de paso a algún mozo de escuadra que seguro que tengo alguno que que pueda venir por aquí, entonces igual está bien hacer un día una charleta con esta gente, pero vamos, eh, voy a intentar ponerme en contacto con Samuel Vázquez, si alguno de vosotros tenéis más facilidad para entrar en contacto con él, por favor me lo, me lo comentáis, vale, o, 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 o me dais el contacto o lo que sea, me parece súper interesante traerlo solo en compañía de otros, vale. Seguimos. Ten, eh, por ejemplo, en Suecia 64 zonas no-go. Y lo dicen todos. Todos los que hace solo 10 años te llamaban fascista y racista por decirlo. Incluido a Brenchón, que en su primera entrevista después mm. del éxito electoral dijo que era partidario de cumplir estrictamente la ley y de las fronteras seguras. Miren, la migración debía ser legal. ¿Por qué los políticos cambiaron el discurso en estos países y aquí todavía España no? Bueno, al menos tenemos eh, solo un grupo, ¿no? Digamos, que hablan estos términos. Pues es muy fácil. ¿Ustedes creen que han visto la luz? Eh, bueno, yo hablo de los grupos parlamentarios que están aquí presentes Sí, bueno, pero yo hablo de los grupos parlamentarios que están aquí presentes Gracias, ya tenemos poco tiempo Si luego es el feedback... Pues, eh. No se puede Vale, continúe, por favor, compareciente Les ruego que no interrumpan vale, su Muchas gracias. Muchas gracias Pues eh, no, no han visto la luz En realidad han visto las tinieblas Mientras las violaciones subían Mientras los homicidios subían Mientras las bandas criminales se formaban Y los barrios obreros periféricos se deterioraban no hicieron absolutamente nada. Ahora, cuando llegó a un punto en el que la ciudadanía dijo basta y la intención de voto cambió, cuando vieron sus poltronas comprometidas, ahí cambiaron el discurso. Eso va a llegar a España en dos, tres años. Y todos los políticos que hoy, muchos políticos que hoy llaman racistas y fascistas y a los que tienen un discurso dirán exactamente Totalmente lo mismo. Que dicen de hoy. No es una cuestión de adivinanzas, es una cuestión de ir a mirar lo que se decía en Suecia a ciertos políticos, en Francia y lo que dicen ahora esos mismos políticos, cuando han visto la que está cayendo. Bien, ¿por qué les cuento esto en relación con las bandas latinas? Que serían, como digo, una mala gestión de la primera generación, porque tuvimos la suerte de tener una la migración siempre es un activo para un país, siempre es un suma para un país, siempre que se sepa gestionar, lógicamente. Cualquier problema, social, eh, cualquier problema social desbordado en el espacio y en el tiempo pasa a ser un problema de seguridad y libertad en cuestión de nada, de un año, de dos. Si ustedes a la provincia de Guadalajara le dicen que van a llegar, no vamos a hablar de inmigración ahora, de el hambre como problema social básico, ¿verdad? Se si le dicen a la provincia de Guadalajara va a tener usted este año 100 homeless, 100 sin techo. 8 en enero, 9 en febrero, 15 en marzo, ¿habrá algún problema en la provincia de Guadalajara? Ningún. Si en el mes de agosto llegan, llegan 1.500 hombres, habrá un problema de seguridad y de libertad en días. Pues todos los problemas sociales son iguales. Para atajar este problema hay una serie de ítems que no se tratan por cobardía, por coste político y que nos llevan a un camino de no retorno. Para el problema de las bandas criminales en la actualidad, por ejemplo, para el de las bandas de los años 80, que eran producto del de de, de aumento exponencial de la venta de heroína, de la, de, de la ingesta de heroína y de la, una inmigración desbordada de, el, de los pueblos a las ciudades, que impactó en el modelo criminal, eran nuestros abuelos, nuestros abuelos. Y simplemente una inmigración del pueblo a la ciudad ya impactó criminalmente en nuestras calles. Todos recordarán el cine Kinky y esto, ¿no? Bueno, pues hay gente que nos intenta decir que ese mismo nivel de inmigración desbordada, pero proveniente de un continente que nada tiene que ver con nosotros, no impacta. Impacta en la comida, impacta en la música. Es que es totalmente de acuerdo. Vamos a ver. Eh, era inmigración. Todos, eh, me imagino que en vuestras ciudades también pasa lo mismo, ¿no? Pero en Coruña teníamos barrios que son población de albión. Eh, en La Coruña, la grada del Orzán es todo Laracha, Carballo, toda la zona de la... De, ese tipo, de, de esa zona de, la, de, de, de Coruña. ¿no? Fue una inmigración de gente que venía del pueblo a la ciudad a, a, bueno, pues a buscarse la vida y a trabajar y estas cosas. Y ello creó un fenómeno barrio que creó eh, un tipo de delincuencia que tenía que ver con la falta de oportunidades, que tenía que ver con la desigualdad, que es cierto. ¿Qué es lo que se, lo, lo que se reflejó en, el, en, el, en las películas del Torete, del Vaquilla, del, del cine kinky, de, de Prisa de Prisa, de, de, to, de, de, todas, estas, de todas estas películas? ¿no? Bueno, pues esto, es, eh, esto sucedió así y era una inmigración que muchas veces era de la provincia, que el fin de semana se iban a la aldea ¿eh? y creó eso, el desarraigo, la falta de referentes. escuchar escucha a mi hija, la Mayor. Impacta en cualquier uso social, pero en los usos sociales negativos, en el crimen, no impacta. Y no digas que impacta porque eres un racista. Así estaban en Suecia hace 20 años, así estaban en Francia hace 20 años. Miren cómo están ustedes, cómo están ahora. Sí, ¿Me queda mucho tiempo? Perdón, eh, perdón le quedado aproximadamente dos minutos. Bueno, pues ahora les voy a echar otra bronca antes de acabar, si usted me lo permite. Miren, eh, la semana pasada, el jefe de la policía de Suecia... De una rueda de prensa, dijo algo así, como que estamos a punto de llegar al punto de no retorno, que las calles están, eh, barrios totalmente perdidos, que estamos en una en un momento peligrosísimo, el jefe de la policía de Suecia, ¿vale? ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega ahí? Hace tan solo 15 años, Suecia era el país más seguro de Europa y Estocolmo la capital más segura. Yo les voy a explicar cómo se llega ahí. Miren, 15 líneas. Entrevista a CNN México, jefa de la policía, jefa de la policía de Estocolmo. La llamaron porque en México había mucha violencia y para que les diera consejos ya que en Estocolmo había muy poca. Esta jefa era profesora de primaria. Y la pusieron al mando de la policía. Como hoy cuando los delegados del gobierno son periodistas, pues igual. ¿Por qué hacen eso? Porque no les interesa para nada proteger ciudadanos. Un experto en criminología puede proteger ciudadanos. Una profe de primaria perteneciente al partido, una periodista perteneciente al partido, lo que protege son discursos de poder y estructuras. Estructuras políticas. Miren cómo han llegado hasta ahí. Trabajamos con perspectiva de género. A mí no me ha temblado el pulso... Oh, disculpen, uno. Perdón. A mí no me ha temblado el pulso a la hora de colocar mujeres en puestos de dirección dentro de la policía. También tenemos un control férreo de las armas. Somos pa un país sin apenas armas entre la población civil. Otra cosa muy importante es la igualdad. Si el bienestar está bien distribuido, se comprueba que la violencia disminuye. Me dicen que en México hay muchos feminicidios. Es importante la educación. Para tener las tasas que tenemos en Suecia, hay que ir a los colegios, a educar a los niños. 15 años. Suecia es el país con más muertos por arma de fuego, el país con más asaltos violentos en tantos por ciento, y el primer país de Europa donde se desbordaron las agresiones sexuales, incluidas las agresiones sexuales en Manada. Señor Vázquez, siento sí. comunicarle que ha concluido su tiempo. Pues mire. Concluya ya, por favor. Eh, bueno, pues concluyo ya. ¿Le puedo hacer una observación? Le doy diez segundos, sí. Vale, mire. Como ahora van a preguntar, he visto una comparecencia anterior, la del comisario. Eh, no sé a qué traen, Me imagino si traen ustedes aquí a alguien en calidad de expertos, porque a los ciudadanos de Madrid les gustaría escucharles, porque para escuchar a los políticos está la Asamblea, el periodismo, las, las teles. Entonces, en, aquel, en aquella comparecencia, todos utilizaron diez, quince minutos y luego se quedó sin responder el comparecente, porque no tenía tiempo. No sé, eh, si, si es posible, yo quiero responder a todos. Me encanta el diálogo y la discusión, pero si me hacen las preguntas... ¿tien? Nosotros nos ajustamos a los tiempos que marca el reglamento, entonces intentaremos eh, que todos los compañeros respondan en la medida de lo posible en su tiempo y que pues, tenga usted tiempo suficiente para poder responder. Pues intentaré responderles a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Vázquez, por sus explicaciones. Eh, abrimos ahora un tiempo parlamentario unidas a ver. Muchas gracias, señora presidenta. A este vamos a En el Pleno eh, escuchamos a la señora Rocío Monasterio y al señor de Berenguer, ambos del grupo parlamentario Vox, Box decir bandas latinas, refiriéndose a las bandas juveniles violentas. Va, se llaman bandas latinas porque unos se llaman Latin Kings, porque otros se llaman Dominican Don't Play y por lo que otros se llaman eh, Nietas. Es decir, si quisieras, si quisieras referirte. A Bastión Frontal o a alguno de estos llamarías de bandas neonazis. Pero cuando se están refiriendo a este tipo de bandas, pues les podemos llamar bandas latinas, porque son lo que son bandas latinas. Hoy en esta comisión pues tenemos la comparecencia del señor Vázquez, que justo antes de venir aquí, anunciaba en las redes sociales anunciado. de las asociaciones, de la asociación de la que es presidente, eh, tanto en el Twitter como en el Facebook. Esto. La escalada criminal ya es imparable. Es como mm. un mensaje que da miedo, ¿no? Mm. Ese viernes, perdona, que me toca a mí. No, por no favor. interrumpir las intervenciones. Este viernes 7 voy... del 10, como Discúlpeme, ahora, Perdón, señor... El tipo de intervención lo tiene ahora mismo sí. el compañero? Con anuncios, dice. Gracias. Venga. Poster, por favor. Perdón, que repito. Que este tuit que dice la escalada criminal ya es imparable. Este viernes, ahora, arroba Guido Princesa, presidente, arroba Policía S21 irá a comparecer ante la Asamblea de Madrid para abordar el fenómeno de las bandas latinas y decir lo que no quieren oír quienes niegan el problema. Bandas latinas. Otro mm -hmm. tweet. Sí, Hoy sí. por primera vez en muchos años la latinas será a, los los a los trinitarios, a los nietos, a los dominicanos Llamaremos a las cosas por su nombre y no nos temblará la voz a la hora de hablar. Bandas latinas y señalar mm -hmm. los cobardes que ocultan el problema. Señor Vázquez, bienvenido. Esta comisión ha sido creada para erradicar el tema de las bandas violentas juveniles, lo que, incluye, claro. lo que incluye jóvenes nacidos y criados en España. El objetivo de la comisión es estudiar opiniones especializadas en el tema... Pero vamos a ver, es que que a, a, que hasta a un... en eso se equivoca, vamos a ver. Que sí, que hay jóvenes nacidos y criados en España. Y por eso se le llama bandas latinas, no bandas de latinos. Es decir, es que hay españoles de origen que están en bandas latinas. Sí, pero son bandas latinas, son capi Vamos, es como, como Los Ángeles del Infierno tienen capítulo en España y son españoles los que, los que están en Los Ángeles del Infierno. Y es una banda americana de moteros. Bien, bien, si es que no me parece mal. Es una banda americana de moteros. No, no, es que este tío nació en Carabanchel, ya, ya, es una banda americana de moteros. O sea, pues estos son bandas latinas, porque tienen su origen allí, porque son estructuras creadas allí que son exportadas aquí. Pues son bandas latinas. ¿está? Tú deje de ver en estas bandas una opción de vida. Denominarlas latinas mm. es un punto de partida sesgado que estigmatiza y que tiene una clara intención. Una mm. intención racista. Repito, una intención racista y xenófoba. No, no, no. Favor, repito, Que no debería caber en esta Cámara ni en esta Comisión. Así lo digo de claro y lo repito e insisto. Por favor, Tras posición... haber con... Es así. Si llaman así bandas latinas, esta comisión no es una comisión de bandas latinas, es una comisión para estudiar la violencia de los jóvenes. Le han dejado hablar, me dejan con mi tiempo, por favor, hablar. Déjenme terminar, que no me quiten tiempo, que no me corten el rollo, por favor. Me corten el rollo. Tras haber seguido otra comparecencia suyo y visto actividades de su asociación y leído este tuit, señor, le pregunto, ¿qué modelo de policía quiere usted instaurar en España? Pues, ¿qué es lo que usted nos puede aportar en esta comisión? Eh, señor Vázquez, repito, esta comisión es una comisión de estudio de bandas juveniles violentas y no una comisión de bandas latinas ni de bandas neonazis. Leer su tweet, yo creo que le debe dar mucha vergüenza a muchos compañeros suyos que están trabajando. Bueno, la... yo creo que ya os he castigado lo suficiente. ¿eh? No vamos a ver tampoco ni a los del PSOE, ni a los de Vox, ni a los de Ciudadanos. Ni a los del PP, ni a los demás, Madrid, porque da un poquito así como vergüenza ajena. ¿vale? Ni a los del PP, porque da un poquito de vergüenza ajena. Vamos a ver qué nos dice aquí eh, este señor. Bueno, me gustaría que usted nos contara, más allá de lo que nos ha dicho en su intervención al principio, qué medidas cree usted como policía, qué es lo que podemos hacer desde las instituciones públicas para poder frenar nah, el fenómeno de las bandas juveniles violentas, que no latinas. Gracias. Muchas gracias, señora Bravo. Ahora sí, el señor compareciente tiene la palabra por diez minutos. Sé que es escaso para todas las preguntas que le han hecho. Procuraré la no, presidir. Ah, Lamento ahí. el retraso en mi llegada. No he visto lo que ha sucedido en su intervención. Voy a pedir preventivamente a todos los portavoces que se comporten, que permitan. Yo escucho, he visto al compareciente escuchar a todos, los, a todos los portavoces con absoluta educación. No voy a permitir que se le interrumpa. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Es absolutamente imposible con el tiempo que tengo, por lo tanto, las, lamentablemente las tres intervenciones más constructivas, que son Vox, eh, PP y más Madrid, que si que luego tomamos un café, me ha parecido muy interesante lo del boxeo. Le puedo explicar lo del modelo americano de PAPA. El modelo americano lleva bueno, hasta, hasta hace dos, tres años, revertiendo eh, la criminalidad. De, en algunos casos, desde el 94, por ejemplo, con Bratton, Apple, Anemone, en una década en Nueva York se des descendieron un 80% las agresiones sexuales y eh, los homicidios pasaron de, de 3.000 a 250. Evidentemente mm -hmm. todavía no estamos en Estados Unidos, pero no partimos de puntos de partida iguales. Europa sigue el camino contrario a Estados Unidos. Eso se lo puedo explicar largo y tendido. Eh, y lo del boxeo es una de nuestras propuestas. La gente no lo entiende, pero tiene vamos, me, ha parecido, me ha parecido su intervención eh, muy válida. Mire, voy a empezar... Lamentablemente, por la persona que me ha faltado no, el no, respeto no, no, y por la que me ha acusado de, de manipular los datos, ¿vale? Yo no le voy a insultar a usted, señor. En Valle me parece que se llama, porque nunca me he tomado un café con usted y porque seguro que si me lo tomó, no se merecería usted ese insulto. Yo utilizo el término bandas latinas porque es lo que son. Luego aparecerán otro tipo de bandas, igual que los aluniceros en Madrid son bandas españolas, pues lo que, por lo que estamos aquí hoy, por los apuñalamientos, por los machetes, por los homicidios, son eh, bandas latinas. Yo soy el único papá de mi colegio, en el grupo del cole de los papás, que soy español. Todos los demás son chilenos, argentinos, venezolanos, y no solo están de acuerdo con mi discurso, sino que me combinan a seguir en este trabajo porque son los primeros. Que sufren este tipo de estigmas, los primeros, y hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Yo no me soy el único, de hecho, español, a llamarme racista por denunciar una realidad, no sé por qué ser consciente, pero bueno, si se consciente pues se consiente. De hecho, eh, varios de ustedes, sin quererlo, varios de ustedes, luego miren la comparecencia que está grabada, han utilizado sin quererlo el término banda latina cuando han hablado, sin quererlo, se les ha salido de moto propio. Decía escotado, verdad, que la verdad, la mentira la tiene que imponer el gobierno con millones, la verdad se impone sola. ¿Vale? Escalada criminal, Vaya, que... me, me hablaba, yo decía que la escalada criminal y que en qué me basaba para ser tan catastrofista, le recomiendo que vea mi intervención en el Congreso de los Diputados en el año 2018, lo que dije allí sobre lo que iba a pasar en España en índices de criminalidad, lo que dije sobre que Barcelona sería la primera ciudad en perderse en términos de criminalidad y que vea ahora cómo está España y cómo está Barcelona. Luego me apela a que quizá yo no he escuchado nunca este tipo de discursos más allá de los policiales sobre desigualdad, educación... Mire, yo llevo 10 años estudiando dinámicas sociales, soy grado en criminología por la Universidad de Salamanca, eh, soy, soy escritor, soy ensayista, leo lo mismo el arte de la guerra de Sun Tzu, el Quijote, que la escolástica de la Escuela de Salamanca, Covarrubias, Mariana, o eh, filosofía estoica, Séneca o Marco Aurelio. Entonces, estoy bastante familiarizado con esto, hago estudios desde hace 10 desde hace años. La desigualdad, la desigualdad es un ítem que tuvo mucha importancia sí. hace 20, 30 años, 40, sí. 50, que tiene mucha menos importancia hoy, sin dejar de ser un ítem, sí. pero ya no es el, índice, el ítem principal en la criminalidad de bandas. Ya no lo es. Sí. En los años 80 sí lo fue. Ahora ya no lo es. Ahora existen otros dos ítems que son mucho más importantes, que ustedes no quieren que yo nombre, pero voy a seguir nombrando, que no tienen nada que ver con la nacionalidad y el carné. El, el, el ser o nacer en un país, eso es un papel, el DNI. Son el origen y la cultura. El origen y la cultura marcan todos los usos sociales, los positivos. Comida, música y los negativos, delincuencia. Los Latin Kings no se llaman Latin Kings porque les apeteciera. Los Dominican Don't Play no se llaman Dominican Don't Play porque les apeteciera. El uso de machetes no es porque hayan llegado aquí, y lo hayan visto aquí. Replican comportamientos en origen. Si no nos atrevemos a enfrentarnos desde, un, desde una perspectiva criminológica a eso y nos atenemos solo a la perspectiva política, al rédito de los votos, estaremos fracasando en eh, la puesta encima de la mesa de lo que son las causas para luego lograr tener una solución ventajosa sobre este problema. Y no tiene nada que ver con el racismo, porque no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con el origen y la cultura. Esto, cuando se produce, como le dije antes, un fenómeno desbordado, desbordado, tiene un impacto. Pero no solo porque el fenómeno desbordado actual sea de África. Es que tuvo un impacto criminal en la, en la España de los años 80, un fenómeno desbordado de una inmigración del pueblo a la ciudad. Del pueblo a la ciudad. No es ningún comentario racista. Es una realidad. Y hay que asumirla. Ha dicho usted que yo daba vergüenza a algunos de mis compañeros. Le prorrogaría que me, ya que me, que me escuche, por lo menos, ¿no? Ha dicho usted que yo da vergüenza a alguno de mis compañeros. Salga usted a la calle y pregunte por mí a alguno de mis compañeros. No a los mandos que escogen desde el poder, a mis compañeros. Ve usted el seguimiento que tiene entre los policías mi asociación de todos los cuerpos. Salga si quiere. Un día podemos salir juntos, tomarnos un café y ya verá cómo usted retira el insulto y yo jamás le insultaré. Apeló usted a las desigualdades. Ya le he dicho que ese ítem está más que comprobado en Suecia. Suecia era el país de las políticas sociales. Te daban una paga las por, por todas. Era el pegas. país de las políticas sociales. Pero hay sí. ciertos estadios de criminalidad que ya no se vencen con políticas sociales. Hay otros que sí. En los años 90 probablemente en España sí. Ahora mismo ya no. De hecho, ciertas políticas sociales en Suecia, ¿saben para qué sirvieron? Para invisibilizar el papel de la mujer. Es decir, llegaba un ciudadano eh, de un país africano, a la mujer si se quedaba embarazada, esto está dicho por expertos de allí, no se crea que yo me lo estoy inventando, a la mujer si estaba embarazada, una paga, un dinero, el hombre que pertenece a una religión donde la mujer, antes decía que no se podía decir qué religión, hombre, yo creo que sí se puede hablar de que hay ciertos comportamientos dentro de ciertas religiones, que no todos, evidentemente, que son incompatibles con Occidente, y con el papel que la mujer tiene en Occidente. Si no asumimos eso ya, pues no asumimos nada. Pues esta gente metía a su mujer en casa, tenía un hijo porque tenía una paga, no la dejaba salir, al siguiente otro hijo, otra paga, al siguiente otro hijo, otra paga. Total, pasaban 15 años y esa mujer no había salido de casa, no había interactuado en el trabajo con nadie de Suecia, no había interactuado con ninguna amiga de Suecia y estaba invisibilizada. ¿Es así? ¿Eh, yo, ¿Qué quiere que le diga? Si usted me llama racista por eso, pues nada. Eh, PSOE me ha dicho que yo no había. Mire, yo he visto la comparecencia del comisario y ahora he escuchado la suya. Ninguno de los dos ha dado un solo dato. Pero ha apelado usted a que ha dado datos. Me le voy a dar yo los datos. ¿Vale? Son del Ministerio sí, de la. Son del Ministerio del Interior. Y además no son los reales. Porque si algo tiene la criminalidad de bandas es la, la, la delincuencia oculta. La cifra negra. Muy poca mm. gente se atreve a denunciar a un grupo de latin Kings porque a su hijo le hayan robado con una navaja al móvil. Muy poca. Llevo 20 años en la calle en el sur de Madrid. Sé de lo que hablo. El papá llega y dice ni hablar. Le compro otro móvil. Iros a la policía. Pues incluso con eso, con la criminalidad oculta, que es la que más afecta a las bandas, le voy a dar los datos que usted me pedía y que no le dio el comisario a usted. Mire, esta es una comparativa de los datos del primer semestre del 2022, datos del Ministerio del Interior, con... La, el periodo 2017-2019. Nos hablamos del anterior porque con la pandemia usted sabe lo que pasó. 2017-2019. Agresión sexual con penetración, 62% más. Datos del Ministerio del Interior. delitos <laughs> graves y menos graves de lesiones, leña tumultuarias, es decir, palizas, apuñalamientos que no acaban en la muerte, 43% más. Resto de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 42% más. Homicidios, no y asesinatos en grado de tentativa, 36% más. ¿Sabe lo que bajaron? ¿Sabe lo que descendió? Los hurtos. ¿Saben lo que es el índice de criminalidad del que presume este gobierno y los anteriores? Un insulto a la inteligencia. En España el índice de criminalidad nace de valorar todos los delitos denunciados en las dependencias policiales, otorgándole a todos el mismo valor, uno. A una niña rodeada y agredida sexualmente por una manada es uno. Un hurto en el Carrefour es uno. Si ustedes logran atajar, que es lo que se hace, la criminalidad cuantitativa, solo con que hagan descender un 5% los hurtos, que son 300.000, por mucho que suban los asesinatos, si todos cuentan uno, ustedes siempre podrán decir que el índice es positivo y que la criminalidad desciende. Claro, yo lo comentaba aquí un día. ¿no? Eh... De que a, a cada uno le interesa, pues lo que le van a, a exigir y lo que le van a exigir son números, efectivamente. Al comisario principal de Coruña le van a exigir números. Bien, ¿qué son las cosas que más se denuncian? Pues últimamente estafas por internet. Bien, entonces, pues tienes que destinar más gente a estafas por internet. ¿Qué es lo que no hay denuncias por tráfico de drogas? Porque a la gente que trafica con drogas no la denuncia nadie. Vale. Entonces, en la comisaría de Coruña, el, el, la brigada de estupefacientes son dos policías. Y en delitos tecnológicos tienes una barbaridad de ellos. Pues bueno, pues hay droga en Coruña. ¿Y? ¿Y para qué vas a destinar funcionarios a la brigada de estupefacientes si no tienes denuncias? Si, si eso no te va a bajar las cifras, si eso no te va a bajar la delincuencia. Pues, es, pues funciona así. Es que las estadísticas de este tipo pues son un engañabobos y totalmente de acuerdo. Eso fue lo que le dijo el comisario, pero no se lo voy a decir yo. Porque yo no soy comisario. A mí no me has cogido el poder ni me han dado nunca una medalla. Ni siquiera me han propuesto. Yo soy un policía de la calle y un experto en criminología. Yo vengo aquí a decirle la verdad. No vengo aquí a hablar la palma de discursos políticos. Y en este afán, me da igual el partido que sean ustedes. En este afán, en medio están los ciudadanos. Por eso yo les pregunto, hasta que ustedes reaccionen, ¿cuántas niñas van a ser violadas? ¿Cuántos asesinatos va a haber? Le quedan dos Est minutos y, ¿Le, le, y, le, dos minutos pues y le pido que como nadie le está interrumpiendo, vale. bajen un poco el tono vale. que se está grabando. Sí, se ha consultado antes, por eso estoy un poco obviamente resuelto. Bueno, ahora no. mismo lo bajo. Gracias. ¿Vale? Estos datos son del Ministerio del Interior. No sé si le valen como datos los datos de homicidios, tentativas, riñas tumultuarias, agresiones sexuales, no sé si le valen. Si no le valen, tengo otro. Eurostat. ¿Sabe lo que se lo está, no? El, el, el confeccionador de estadísticas europeo. Somos el segundo país en la actualidad en asaltos violentos en robos con violencia de toda Europa. Así que no sé qué estadísticas le dio el subcomisario. Pero no me cuadran. No me cuadra ninguna. Eficacia policial. Me, me habló usted de que me dio unos tantos por de eficacia policial. Sobre, seguro que el comisario también le habló de eso. Vale, pues yo le voy a explicar también lo que es la eficacia policial. Mire, usted vive en un barrio. En ese barrio, el año pasado, en el primer semestre, hubo eh, un homicidio y dos agresiones sexuales. ¿Vale? Este año hay 11 homicidios y 22 agresiones sexuales. ¿Vale? El año pasado en su barrio hubo 500 hurtos. Este año hay 400 hurtos. Sume los máses y los menos. La eficacia policial es positiva. Bien. ¿A usted le parece razonable? ¿A usted eso le parece razonable? Bien. Pues ni a mí ni a ningún policía de a pie nos parece razonable. Y si sigue calando ese discurso es porque los órganos antes. Me, me, no sé si era usted que me dijo, yo había denegrado a la policía, O estaba echando mierda sobre la policía. Mire usted, la policía es el gobierno. La policía es el gobierno. Señor Caviedes, policías... no se lo voy a permitir. La poli... Cuando el, el... usted ve en los medios de comunicación, los, eh, las notas de prensa del gabinete de comunicación, bajo absoluto control político, bajo absoluto control político, bajan los alitos aquí, suben los derechos allí, la, esta estrategia nueva de tal... Eso es el gobierno hablando. Es el gobierno. La policía es el gobierno. Los mandos policiales los escoge el gobierno. Los policías somos otra cosa. Si usted va a hablar con los mandos policiales, van a hablar pestes de mí. Vaya usted a hablar con los policías, de todos los cuerpos, incluidos los policías municipales de Madrid. Puede, si, hmm. si quiere un día vamos juntos. Hay una ¿De diferencia de, enorme de, entre de, la y tiene que estar diciendo, ¿verdad, Sandra? Hay una diferencia enorme, créame. Me preguntaba eh, eh, de Vox por el índice criminalidad, creo que eso ya, además ponía una... En esto de la desigualdad ponía un ejemplo muy bueno, que es el de los chinos, en, en como que dije en Madrid. En Madrid hay miles de chinos. Algunos de ellos viven en régimen de semisclavitud. Yo lo sé porque trabajo desde hace dos décadas en el sur de Madrid. Yo he ido a naves donde dentro estaban durmiendo porque el propietario decía que era mejor tener tres chinos que una alarma. Usted ha visto a muchos chinos en manadas cometer agresiones sexuales, robos con violencia. Llevo casi 20 años, no he tenido ninguno. ¿Qué chinos cometen delitos? Los ricos dueños de las naves, delitos de propiedad industrial. La capacidad socioeconómica era un ítem importantísimo hace 50 años en criminología. Ha dejado de serlo. No vivimos en la España de hace 50 años. Ha dejado de serlo. ¿Sigue siendo un ítem? Sigue siendo un ítem. ¿Es el principal? ¿Es el preponderante? No. Ni de lejos. ¿En el establecimiento de bandas es el principal? No. Ni de no lo lejos. es. Ya no lo es. Si lo fuera yo no tendría ningún problema en decirlo, pero ya no lo es. Educación. Primero de desigualdad, le he puesto el modelo sueco. Luego me apeló a la educación, le pongo el modelo francés laico, la educación más excelente de Europa de la que presumían en todo el mundo. Modelo... Señor Álvarez, le he dejado dos minutos de cortesía, le voy a pedir que vaya terminando. Muchas gracias. Eh, la educación, modelo laico francés. Mire usted cómo está Francia. Hay ciertos estadios de la criminalidad que ya no se resuelven con políticas sociales ni educación. Hay otros que sí, hay mo un momento en el que no. Y hay que poner de nuestra parte para intentar sacar otros resortes de donde podamos vencer a este problema. Porque al final las hijas eh, que van por las noches por ahí en peligro y los niños que van por ahí son los hijos de todos. Que más da, esa de Vox de Podemos que de más madriza que sí? Tiene que terminar, señor. Eh, muchísimas gracias. Espera, eh, espera, perdón, solo 30 segundos. Es que me han dicho varias veces que cuáles le, son mis propuestas. Le he concedido tres minutos. Vale, creo pues, que pues mire, si lo tiene... dejo usted, señora vicepresidenta. Eso es. Como ustedes intentan puede... hacer propuestas en 15 minutos. Se lo dejamos a la letrada y la letrada Cualquier grupo puede político remitir. que quiera una ponencia mínimo dos horas. Con menos de dos horas no les puedo explicar a ustedes nada sobre cómo se ha un problema. Tiene material. que terminar, señor. Aquí. Gracias. me ofrezco a venir a cualquier grupo político que quieras si es que pues... quiera. agradecemos la comparecencia del señor Vázquez Álvarez no. eh... pues nosotros le damos dos horas en el canal cuando las quiera, vamos y tanto que le damos dos horas y lo que necesite y aquí estaremos encantados de recibirle y en fin, aquí es totalmente bienvenido, luego lo subimos a Youtube o lo, lo hacemos a la vez y, y eso, y encantadísimo de tenerlo por aquí.